Pará, Nico, te voy a decir, te voy a confesar, esto sale en todos lados. Vendí cuando arrancamos que íbamos a tener un mano a mano con Yuyito. Me estás diciendo que mi venta entonces no va a haber Yuyito. Yuyito se fue, no pudo esperar, no podía esperar, se le hizo tarde, no sé qué tenía que hacer, se fue. No la tenemos a Yuyito. No. Nosotros llegamos a la hora que... Sí, no, ¿eso está pasando? O eso, que teníamos eso que llegar aquí al evento. Bueno, pudimos hablar con ella en este bar, precisamente en lo que era la previa del concurso. Nos atendió muy amablemente, pudimos hablar un ratito con ella sin ningún tipo de problema, así que ha estado muy predispuesta a charlar en lo que era este evento, como decíamos, de tinturas, en la cual iba a ser ella la presidenta del jurado. Bueno, hablamos o intentamos hablar del amor, de lo que está sucediendo, entre otras cuestiones. No quiso hablar mucho de la vida privada que ella enmarcó, digamos, en su relación con el presidente, pero reitero, fue muy amable en poder charlar con nosotros unos minutos. Dale, vamos a compartirla entonces en exclusiva. Yuyito González, que habló con Nico Munafó para Argenzuela y decía esto, a ver. Yo bien, trabajando, contenta, enamorada. ¿Qué más puedo pedir? Este amor, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Te mudás a Olivos, no te mudás a Olivos? Paso a paso. ¿Vos querías que sí? Que se dé. Y bueno, vamos paso a paso, como cualquier relación, ¿viste? Vamos viendo. Paso. Vos la ves una relación más a futuro, digo, de largo plazo. Por supuesto, claro. Bueno, ¿cómo estás viendo el país? Bueno, como lo vivimos todos, yo soy argentina, tengo varios años, así que ya he visto de todo en este país, así es que me voy adaptando, confío en el trabajo, en estar bien, en seguir adelante. La postura, ¿no?, que tengo. ¿A él lo ves bien, digamos, presidente? Excelente. Después de la marcha del miércoles, ¿cómo lo viste? ¿Cómo viste lo de las universidades? Yo te diría que vos todo eso se lo preguntes o a él o a Protocolo, porque o a Adorni. Porque si no paso a ser la nueva Adorni y nada que ver, ¿eh? No, no soy la vocera. No, porque a veces a una mañana de tu programa hablas o por lo menos del día a día. Bueno, yo no hablo de política, hablo del amor, hablo de nuestra relación en realidad. ¿Y a él lo ves enamorado? Lo veo enamorado. Bueno, ahí estaba Yuyito y le dijo a Adorni, ponete a laburar, porque no me corresponde a mí contestar eso. Bueno, ahí está la primera dama, pensar que... No, Nico, es primera Nico, para... dama, es la novia todavía. Nico, no, bueno, agradable, ¿no? Bien, se dio, no es de dar entrevistas a los medios de comunicación. Bien, por eso ella dijo, no hablo de política, hablo del amor o qué... Yo le preguntaba estas cuestiones del gimnasio y eso porque ella misma lo dio a conocer, más que nada por eso, pero reitero, pudimos hablar unos minutos y nos ha tratado y recibido muy bien. Bueno, gracias Nico, gracias por este laburo, un abrazo grande.